Si ven el mapa, sí, hay un barco de turista que se acercó mucho a uno de los glaciares acá en el fiordo y se perdió el contacto, ¿no? Porque se metió entre los canales de acá, de los canales fueguinos, digamos. ¿Y qué pasa? Puede estar en todas estas posiciones que están marcadas en el mapa, ¿sí? Con el icono de señal de reconocimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a salir Charlie en el tracker, ¿sí? Y va a ir recorriendo desde sur a norte las posiciones estas para determinar en dónde está el buque. Se estima que la gente ha. O sea, un chocó contra un iceberg y la gente saltó. Así que ahí puede que haya gente flotando en el agua también. Hay que determinar cuántos son más o menos. Entonces, bueno, mientras Charlie va buscando, nosotros nos vamos a ir dirigiendo también. Vamos a agarrar el brazo norte, los helicópteros, y vamos a quedar a la espera, digamos, de que Charlie nos determine dónde está el buque hundiéndose. Nosotros vamos a salir con helicóptero, ¿sí? Charlie en condiciones para el despegue. Charlie, el Víctor, he recibido 3 horas de despegar bien total. Soy Torre, Jaguar, listo para despegar con tu cosa. Jaguar, bueno, no, perdón. Autorizado a despegar desde la posición nomás, directo al brazo norte, pasa vertical el 25 de mayo. Copiado. Jaguar, comensal de 25 de mayo. Recibido Jaguar, pasa a frecuencia del 25 de mayo. Visual y frecuencia hasta la vuelta. Recibido. Está fuerte la turbulencia acá, Sí, estuvimos descendiendo hasta el tiempo. Sí, no, empezó a verse rojo. El piloto empezó a ver rojo. Es un piloquito, dejate de joder, ese piloto. Charlie aproximándome a Alpha Yankee 6-4. Toda despejada. Recibido, Charlie. Continúa buscando en la zona y queda la más comprometida. Notifica si tiene algo a la vista. Recibido. De la zona, vuelvo con rumbo 180. Ahí a tu... ¿Cuánto? Poner rumbo... Nos estamos trazando.
Con el rumbo 350 y está en la boca esta de estos fiordos, ahí entra. 350. Víctor Jaguar, confirmamos la visual de entre el agua. Vamos acercando. Recibido Jaguar, fíjense si pueden rescatar gente del agua. Ahí veo las bengalas verdes. Dale, lo tengo que retirarme para bajar porque estoy a 6.000 metros. Con las luces encendidas, ahí salió otra bengala más. Víctor Jaguar, confirma usted. Perfecto Jaguar, excelente trabajo. Muy bien. Sale. No tengo cómo dar la vuelta y estos picos son más altos que la mierda. No sé si salgo, muchachos, acá, ¿eh?